que está, qué gusto recibir aquí en el estudio que hemos instalado de Rialto Residencial, a Norma Abril de Torres, una gran luchadora social que, pues, ¿dónde estabas, Norma? Qué bárbaro, mira, hasta ahora sí que te reactivaste con todo esto, Norma Abril de Torres, más de 30 años de lucha, bueno, con una pausa que con hiciste, una pausa, ¿no? Una pausa. Así es, estando de directora del Centro de Readaptación Social. Fuiste directora del Centro de Readaptación Social de Mujeres con Eduardo Bus. No, con hombres, eran 750 hombres. Eran hombres, de acuerdo. Que dijimos, ¿cómo que se fue Norma con el gobierno? Recuerdo, yo tenía como 3 años de reportero por allá en el 2003, ¿no? Así es. Y ahorita volviste aquí, además te tocó encabezar luchas contra el Citrar, contra Beltrones, López Nogales, a ver, desde los 80, el Chico Pavlovich, la Rosa Armario Leri. Así recuerdo es, todo compañeros eso. De lucha, sí. Compañeros de lucha. Y ahora, Norma, ¿volviste con...? Pues mira, volvimos con esta situación de que vamos a... Coordinadora Estatal de Poder Ciudadano. Así es. El Poder Ciudadano es una organización que está en los 32 estados de la República. Tenemos tiene 3 millones de integrantes la plataforma de Poder Ciudadano, y básicamente la misión y los objetivos de Poder Ciudadano es precisamente promover la democracia, y no nada más es la promoción del voto, el cuidado del voto, pero también ir más allá después de las elecciones, vigilar a las autoridades, a nuestros diputados que a veces no atienden los reclamos de la ciudadanía. Y están convocando, por lo tanto, a esta marcha del domingo. Domingo 18 a las 10 de la mañana en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Estamos convocando ahí un punto de reunión para después iniciar una marcha sobre la calle Rosales. Hacemos una parada breve en el Instituto Estatal Electoral para recordarles que si en el 13 de noviembre del 2022 salimos a las calles por primera vez a defender al INE, ahora le vamos a exigir al INE que cumpla con la legislación vigente y que se comporte a la altura de las circunstancias como estamos exigiendo los ciudadanos. Entonces, partiendo de ahí, llegamos a la Plaza Zaragoza con un mitin donde va a haber un mensaje, un manifiesto ciudadano, oradores, jóvenes, que necesitamos nosotros involucrar a los jóvenes en este proceso electoral. Los jóvenes no participan, lamentablemente queremos animarlos. Una mujer... Y vamos a tener como orador estrella al doctor Leonardo Valdés Zurita, que viene de la Ciudad de México. ¿Aquí va a estar? Él fue presidente del IFE. Sí, claro, del IFE, ¿no? Y pues viene a darnos un mensaje sobre cómo defender nuestra democracia, ¿no? Que la vemos en un grave riesgo ahorita. Estamos pasando por un grave riesgo y no sé si la ciudadanía se ha dado cuenta del riesgo que corre nuestra democracia con todo lo que estamos viendo y está sucediendo. ¿Por qué? ¿No? ¿Con López Obrador, dices tú? Pues está que en primer lugar, sí, nosotros vemos que han querido ser cooptados los órganos electorales, en primer lugar, el INE fue fracturado. Ahorita tenemos a una sonorense, a Guadalupe Taddei, como presidenta, y por eso más le vamos a exigir a ella que deje en alto el nombre de Sonora y que se comporte de acuerdo a lo que exige la legislación electoral. También vemos el tribunal, también fue fracturado, y estamos viendo las campañas, en esta intercampaña que se supone que no debería haber habido ningún tipo de propaganda ni mención de los candidatos, se está haciendo, y desde la tribuna principal del país, que son las mañaneras. Entonces tenemos esa preocupación, y tenemos también la preocupación de que los presidentes municipales, que en Hermosillo no es el caso, pero no, en muchas ciudades del país, que no intervengan en el proceso electoral, que nos dejen a los ciudadanos ir va a votar libremente y que no obstaculicen y que no se valgan de los programas sociales que son el gancho que vemos para la clase popular, que no los asusten con que se les va a quitar los programas sociales. Los programas sociales ya están en la Constitución, y aparte los programas sociales son dinero no de quien dice que lo entrega, es dinero de nuestros impuestos. Y estamos muy de acuerdo en que los programas sociales sigan, pero que también se recuperen muchas cosas que se han perdido en el trayecto de este sexenio. ¿Por qué asistir a la marcha este domingo? ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo? Nosotros escuchando? Estamos convocando. ¿Por qué asistir? Porque tenemos que defender a México como república. Porque tenemos también que defender la Constitución, que ha sido violada muchas veces en el reciente pasado. Porque también queremos que los órganos autónomos actúen con independencia y con autonomía. Porque también es para defender a los organismos autónomos.
Entonces, hay muchas cosas nosotros que implican en lo que implica una democracia en el país. Entonces, no queremos que esta democracia, que está incipiente, que todavía hay mucho por qué reformar, pero no es el momento. Y está seriamente amenazada. Nosotros vemos una seria amenaza. Y los ciudadanos queremos tener la certeza que seamos nosotros, las y los ciudadanos, los que decidamos quiénes van a ocupar los puestos. Tanto en los congresos, como en el Ejecutivo, y como en todos los que están ahorita en juego en esta elección. ¿La cita es el domingo? Es el domingo a las 10 de la mañana en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Vamos a tener ahí los contingentes. Creemos que vamos a tener mucha participación, porque nosotros sabemos que hay mucho ánimo para asistir, porque nosotros hemos estado entregando estos volantes a la ciudadanía en general en los cruceros, y todos nos lo reciben con mucho gusto. También en las redes sociales creemos que va a haber una gran participación. Ya eso convocamos, es el momento de participar. Queremos una ciudadanía activa que participe, no solamente con ir a votar, en promover el voto y en cuidar el voto, porque vamos a tener que cuidar ese voto. Sobre todo porque también tenemos la amenaza de la intervención del crimen organizado. Eso ya se ha dicho a nivel nacional. Nosotros estamos ahorita con 110 ciudades van a participar en esta marcha, aparte de la del Zócalo de la Ciudad de México. Y estamos diciendo que si no hay modo de llegar, ahorita me preocupé con lo que estaba pasando, de que hay muchas calles que van a estar cerradas en Hermosillo a partir de mañana, ¿verdad? Sí. Pues que si no podemos, la gente que se quiera ir directamente a la Plaza Zaragoza, que se vaya a la Plaza Zaragoza. Totalmente, pero la plaza está libre, ¿no? Está libre la plaza, pero ojalá los accesos no, que nos dejen libre la calle Rosales, que es por donde vamos a marchar. Y estamos convocando a toda la gente que está preocupada por nuestra democracia, asista el domingo 18 a esta marcha y concentración.